Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Hoy estoy con... Panda. Y hoy vamos a hacer un reto, ¿vale? Bueno, para el que no lo sepa, Panda es mi hermano, él es Jorge, yo soy Samuel, ¿vale? Hola. Y hoy vamos a hacer un reto en el cual uno estará con el teclado y el otro jugará en el ratón, ¿vale? Tal cual, y luego nos turnaremos para que, por ejemplo, si en este caso yo voy a estar controlando el teclado, es decir, yo me voy a estar moviendo y él en este caso va a estar disparando, ¿vale? Con el ratón. Luego haremos lo contrario, a ver qué tal se le da. Él no es de jugar Rainbow Six Siege. ¿Tú qué juegas, Panda? Ahora mismo la verdad que no. Pues está muy bien la cosa, la verdad. Esto va a ser very perfect. Así que venga, vamos directamente al juego. Vale, lo dicho, él empezará primero a disparar. Yo a... con el teclado de ratón, ¿vale? Tengo más retos propuestos con él. Madre mía, la sensibilidad. Tira para la derecha. Tengo que decir que yo juego con mucha sensibilidad, ¿vale? Yo juego con mucha sensibilidad. Vamos directamente por esa puerta, ¿vale? Tengo una cosa en cuenta, los bombers, ¿te acuerdas cuáles eran, verdad? Los que explotan. Los que explotan, pues eso me voy a quedar, cuando tengas eso delante me quedo quieto, ¿vale? Vale, dime tú por dónde quieres ir yendo. Aquí. Pues échate para atrás que viene un bomber. Dispara arriba a la cabeza. Ahí. Ese es el bomber. Vale, dale al botón de atrás del... Ahí, la otra vez. Madre mía, lo que están pegando. ¿Cuántas balas tenemos, por Dios? 150. Ah, vale. Oh, no. Ah, verdad, que me hice yo. Muy bien, compañero. Vale, es que te viene uno. Un bombero. Por eso me cogí este personaje, la verdad. Porque si no, no aguantan ni para atrás. ¿Cómo que estamos así de vida? What the fuck. Yo creo que hemos empezado así el juego, la verdad. Vale, ten cuidado. Mira para la derecha. Más el primero para la derecha, ¿vale? Más el limpiando la zona. Ah, coño, me tengo que ir yo. Vale, es que tengo que decir una cosa, yo juego de muñeca. Madre mía. Y mi hermano juega de brazo, ¿vale? Es decir, yo me muevo haciendo así y él se mueve en plan así. Entonces está pegando un ratonazo que no sabe ni dónde está. Mire primero para la escalera, para tu derecha. Tengo por abajo. Vale. Vamos a ir ahora por la dirección cocina. Vino para allá. Vale. Cuidado, la verdad que me entera. Ahora ten cuidado que van a venir por ti, ¿eh? Me agacho un poquito. Para tener más precisión. ¡Ay, madre mía! ¡Fast pick! Vale, espérate. Espérate. Que tiene muchísima sensibilidad, macho. Lo sé, tío. No puedo ir, Vale, creo que ni nadie. No apuntes ahora. Así voy viendo cómo se mueve Julio. En plan, haz un movimiento normal como harías tú en tu eso. Yo, por ejemplo, te mueves de aquí a aquí. Haría así. Hostia, no te preocupes, no te preocupes. Que este personaje se puede levantar. Este es un todo en uno. Eso sí, el tío va a venir por nosotros. Vale, haz una cosa. Este tío, como es un campero de mierda, nada más levantarte, le das al botón de atrás de cuchillo, ¿vale? Que si no te va a reventar. Aguanta. ¡Dale, perro! Vale. Bien ahí, bien jugado. Vale, date la vuelta. Vale, vamos a ir a primero a limpiar aquella zona, ¿vale? A la que está, ¿ves las puertas a la izquierda? En la habitación roja, allí. Allí tiene que haber gente, ¿vale? Vale, esos son C4, mira, practica puntería. Vale, sí que tengo mucha seguridad. Es más, si te estás moviendo. Te muevas, cabrón. Si no tiene puntería, ¿no? Sí, sí que tiene. Dale. No, mira. Recarga, anda. Vale, es verdad, sí, yo hay que recargar. Es verdad, no me acordaba, tú que tenías que recargar. Vale, vamos a ir ahora por las escaleras que has visto de la tuya. Por... No, tío, te cuidado que eso marea a la gente. Por allí. No, por tu izquierda, esas no, por allí, ¿vale? Vamos a ir por aquella, vamos a ir corriendo. Sí. Sensibilidad, macho. Demasiado. Madre mía, así que no puedo ir. Mira a mí. A esto me refiero con el tema de sensibilidad, ¿vale? Cada uno tiene que jugar con la que tenga él, obviamente. Y con la que mejor le venga. Ir al fondo. Vale, me voy a levantar, ¿vale? Apunta, 3, 2, 1. Vale, lo tienes izquierda. Ahí dejamos. Vale, tiene gente a la derecha. Uy, mira. Uy, eso es un perro. O sea. ¿Lo tienes aquí? Pues esto está regulero, Me disparan a través de las paredes esa gente, tío. Sí, sí, tienen la inbox y tienen un poco de todo. Al fondo, me agacho. Tienes uno al fondo, ¿vale? Fondo recto. Apunto para abajo, me voy a levantar. Venga. ¿Sí? No sé si. Creo que tenías la habitación de al lado, en dormitorios. No, no en esa. Bueno, ahí sí hay gente, pero es cabecita allí. Bueno, no te preocupes. Vale, ha hecho en la primera. Bueno, la primera. El primer reto, ¿vale? Que es el al teclado. O sea, perdón, al ratón, al virtual ratón y era aquí. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ahora volvemos. Cuento que si quieres.
pasa que es que eso, que te tienes la sensibilidad a los 8000. Ya, pero es que yo juego así, que sensibilidad. Hostia, qué rara, que vaya en medio de la silla, ¿no? Y esta que dura, que es incluso más extraña. ¿Qué cosa? ¿Dura? Pues esto es en plan. ¿Qué mierda de silla? Parece que me voy a caer de cabeza. De basura de silla. Vale. Y luego otra cosa, mi hermana no tiene nada que ver conmigo a la hora del teclado. El teclado se lo pone a tomar por saco, la verdad. En plan, se lo pone así todo de lado y. Una cosa muy extraña, la verdad. Sí, aquí me está chocando. Eso sí, tienes una mierda de silla que flipa. Es que, o sea, haces así una mejilla para adelante y te mueves, es en plan, no entiendo. A ver, yo no soy youtuber. No, la verdad es que no. Pero bueno, dice mucha gente que te parece un montón a mí, pero realmente no. A ver, mira ahí en la cámara. ¡Hola! No, yo creo que no nos parecemos nada, sinceramente. Vale, tienes movimiento de pato. Ese chaval. Vamos a romper aquello. No te metas, la verdad que como estás, yo como que tiro para adelante, ¿sabes? No, ya, tú. Es que es súper raro, tío. Como el que se lleva los tiros soy yo, tira para allá. Uy, espérate, me acabo de sacar un modo aquí. Pues eso va a salir, tienes un primer planeta guapo. Tira para allá. No saca, coño, eso. Eso el tío se piensa que está en una película, le da para adelante a ver qué pasa, ¿sabes? Es que es súper raro jugar solo con el ratón, por ejemplo, o con el teclado. Tú inclínate, el tema de inclinarme me viene bien. Vamos a hacer el mismo recorrido que antes, ¿vale? Vamos si quieres por aquí. Sí, vamos si quieres por aquí. Ah, coño, es que lo tengo que mover yo. No me. Espera. No, inclínate por la izquierda. Al otro, a la izquierda. Me cago en la puta. Vale, esto no ha ocurrido, vamos a hacer otra de nuevo. Nada, que es muy malo, va a durar menos que yo. Cabrón, pues yo te digo por la izquierda y te sigas ahí en plan. Con la hernia, tú. Madre mía. ¿A qué es raro? ¿A qué es diferente? Claro, porque es que yo es como que tengo que jugar con los dos. Sí. Solo juego con uno, es muy extraño. Sí. ¡Ay, tú! No, sí, muévete encima, ya puta. ¡Ay, qué malo! ¡Ay! No, tú no tocas. Sí, tampoco. ¡Ay, qué malo! Parece mentira, pero esto es un poco extraño, ¿verdad? Ves por aquí despacito que por aquí tiene que venir el bomber, ¿vale? Quédate a la izquierda, ¿vale? ¿Por qué te agachas tú? Ah, no sé. La manía que te metes. Cuidado. ¡Ah! Cuidado por aquí suele venir bomber, ¿vale? Vale. Cuidado. Coño, ¿y esto dónde estaba? Qué malo eres, Samuel, por favor. Sí, venga, prueba tú una última, a ver qué pasa. Pero eso sí, la sensibilidad no la baja, Baja la silla. Sí, la silla está como, no sé, en plan, te mueves una mina y parece como de gelatina, tío. Tú eres el que entonas, ¿vale? Yo soy el que me muevo. Dale al del medio. Tengo un prepaso ahí. Dale otra vez al del medio. Perfecto. Un poquito. Toma, ta. Pam. De pie a derecha, pues si lo veo un bomber, vale, perfecto. Coño, con la sensibilidad ya mejor, pues. Mira para la izquierda. Otra izquierda. Ahí está. ¿Tú otra izquierda no? ¿Será más izquierda? No, pues si yo te digo mira a izquierda y mira para la derecha. Vale, mira, entonces será una máquina, ¿no? A ver, como sensibilidad. Vale, más del mismo recorrido que antes, ¿vale? ¡Hostia! ¿Dónde estoy? ¡Qué ha marchado! Está arriba. Muy bien ahí, bien jugado. ¡Hostia! Cuidado a la derecha, ¿vale? Es muy complicado esto, ¿eh? ¿Tú crees? Vale, cuidado a la izquierda. ¡Hostia! ¡Joder mía! Es un poco Slenderman, ¿no? Bueno, ahí. Perfecto, aquí, que perfecto, tío. Me levanto un poquito, a ver si se ve algo. Cuidado con los C4, porque no nos escuchamos, no tenemos cascos puestos. Ahí estamos, ¿dónde va? Es que sí, que está andando alta, ¿eh? Vale, en aquella habitación. Espera, tenemos. No, mira, aquella habitación hay C4. Pasa prácticamente, ¿no? Sí, más o menos. Vamos, vete para la izquierda. Por allí. Vamos a ir para arriba, vale, igual que antes. Vamos a ver si podemos hacer este recorrido. Recarga por si acaso. Venga, vamos. Vale, así que recargamos. No somos nosotros el Team Manolete, ¿no? Madre mía. Esto va quinto guapa, ¿eh? Esta es como la de CSGO. Igualita. Berto, él lo que sí que suele jugar siempre era o CSGO o el PUBG, ¿vale? O sea, es lo que más juega. Mira primero la habitación de la izquierda. Ahí está. Ahí está el fondo izquierda. Si tengo un pepaso a ese. El escudo. Párale. Ahí está.
No creo que haya nadie más. Vale, aquí ya no hay nadie más. Vale, quedan 5. Cuando queden 3, vienen a por ti, ¿vale? Apunta al frente. Pero gírate, ponte por el resto. Ahí estamos. Venga. Uy, no se estaba, tío. Vale, en el baño, a tu izquierda. Aquí va a haber. Sí, aquí al menos hay un par de ellos. Destroza la puerta. No, ya no tienes más. Eso es una estunedora. Dispara, dispara, así en plan. Ahora está muerto. Vale, tienes ahí a uno. Pegado delantera. Cuidado que te viene. Ah, vale. Se te rusea. Sí, pero te queda 31 vidas, así las pasa. Vale, quedan 4. Tienes ahí uno sí o sí. Ya está viendo el pasito. Bueno. Vale, ahora quedan 3. Yo que tú apuntaba al fondo. O sea, así, ¿vale? En plan, aquí yo me quedaría quieto sin apuntar siquiera. Porque no venía por ti, ¿vale? Cuidado que te pueden venir por la derecha. A ver si usted es capaz de hacer esto. Me quedo quietos. Tiene más gente, está pidiendo la cabecita. Vale, el último aguanta, ¿vale? Es más, saca la pistola. Bien, ahí. Madre mía, no seremos unas máquinas, ¿no? ¿Verdad que sí? Unas máquinas, eso sí, escucha, hemos jugado mejor que mucha gente. De verdad. Se pone puntería, cojones. Claro que sí. Bien, pues chavales, este ha sido el primer vídeo que hago con mi hermano. ¿O hemos hecho más vídeos juntos? Hemos hecho el de la comida, hemos hecho unos cuantos. Vale, es verdad, hemos hecho el de la comida, que en verdad probamos comida japonesa y estuvo muy guay y tal. A él no le gustó mucho la comida, pero bueno. En fin, si queréis más vídeos como estos, así podéis mirar de vez en cuando a la cámara, la verdad. Estaría bastante bien. Pero bueno, si queréis más vídeos como estos, obviamente apoyadlos, ¿vale? No sé si este vídeo se subirá cuando estamos muy cerca de los 150.000 o ya lo hemos pasado, pero bueno. No obstante, si no estáis suscritos, como digo siempre, suscríbete, dale un buen like arriba. ¿Qué más quieres? ¿A cuántos likes tenemos que llegar? Es que no sé cuántos tienes más o menos. Pues... a 500. Es una mierda, tío. Ah, ¿poco? Sí. 8.000. Bueno, venga, va, pues 8.000. Creo que es demasiado, la verdad es que es demasiado, pero bueno. En fin, un placer. Por cierto, tiene un canal en YouTube y lo usas un montón, ¿verdad? Sí, sí, tengo ahí muchísimos vídeos, a diario, subo vídeos. A diario, cada 8 meses, la verdad, porque no sube vídeos. En fin, chavales, un placer, un buen SLC, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Pues ya estaría. Claro.